En la ciudad de Buenos Aires, los legisladores del Frente para la Victoria presentaron ayer una batería de proyectos destinadas a, de algún modo, subsanar y dar una mano a esta emergencia en la cual se encuentran estos sectores. Estuvimos con nuestras cámaras y este es el material que vamos a compartir. Estamos acá junto con los legisladores del Frente para la Victoria para presentarles cinco proyectos que buscan aliviar el impacto de los tarifazos. Y es una tarea que ha realizado todo el bloque, en particular cuatro o cinco legisladores que han tomado esta iniciativa para poder presentarlas todas juntas. Son propuestas que abarcan a distintos colectivos, a distintos sectores que entendemos están dentro de los más vulnerables, o por qué no decirlo ya, entre los más vulnerados. Estoy hablando en representación del sector de los medios comunitarios. Es un sector que está integrado por radios comunitarias, por productoras audiovisuales, por canales de televisión, es el caso de mi representación más directa en nombre de Urbana TV, que en principio saludamos, tomamos con mucha alegría que esta representación institucional del pueblo de la ciudad de Buenos Aires tome en sus manos un problema serio, profundo, que pone en serio riesgo a los distintos sectores que tienen que ver con la vida cotidiana y con los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos de esta ciudad en la que vivimos. El tema de los insumos, de los servicios, para este sector que trabaja básicamente con la energía, en el momento de tener que editar una nota, en el momento de tener que prender una cámara, en el momento de tener que prender un transmisor, si nos aumentan con los tarifazos que han previsto y no hay ningún tipo de acompañamiento, de sostenimiento, de subsidio, realmente lo que están haciendo es poner en riesgo el derecho a la comunicación, amén de los derechos a trabajar y a tener una retribución de cada uno de los compañeros que pone su esfuerzo, que trabaja, que le pone horas y que va a peligrar su fuente de laburo. Es un primer paso esto va a comisión, en las comisiones vamos a debatir mucho más fuerte y vamos a salir por los barrios, hablar con los vecinos, porque esto también, fíjense qué posibilidad tiene que en los teatros, que en los medios comunitarios, que en los clubes se pueda tomar una parte de una obra de teatro, después de un partido de fútbol poder hablar con la gente directamente y decirles, bueno, acá lo que está pasando se está cercenando el derecho a el esparcimiento, al ocio, a la cultura, a la información. Es importante. Acá esto va a multiplicar las voces, necesariamente. Y las voces queremos que multipliquen en el sentido que señalamos acá. Queremos que haya un subsidio que pueda cubrir los aumentos que hay en la luz, que han sido brutales. Nuestra cooperativa está compuesta de 60 trabajadores gráficos, estamos en el barrio Barracas, hacemos folletería, libros, afiches, impresión de diarios, revistas. Actualmente estamos imprimiendo el semanario Tiempo Argentino, que lo han recuperado los trabajadores. Esa es una de las tareas que estamos realizando ahora y tenemos otros clientes que son grandes clientes. De una tarifa de luz de 37 mil pesos pasamos a pagar 125 mil pesos. Eso lo tenemos que trasladar a los costos, más los costos de la devaluación, de un dólar de 9,50 a un dólar a 15 pesos. Nuestra materia prima, insumos, tanto tinta como papel, son precios dólar. Así que la energía es uno de los costos más que ha impactado negativamente en nuestra fuente de trabajo. La verdad que estuvo bien porque estuvieron todos los sectores presentes. Estos proyectos de ley, estos cinco proyectos de ley, los venimos trabajando durante este últimos semanas con los sectores, viendo la complejidad de los problemas que había con el aumento primero de la luz, después del gas y el agua. Así que son proyectos que veníamos hablando y que la verdad que nos parece importantísimo que salgan, porque estos sectores, los sectores más vulnerables, están ya siendo atravesados por esta problemática y no van a poder seguir funcionando con estos grandísimos aumentos. Así que la verdad que bien que haya estado todo presente. Me parece que algunos de los
compañeros lo mencionó ahí. Parece que es importante también la tarea ahora de cada uno de los sectores de ir a tocar las puertas de otros legisladores, de otros espacios políticos acá en la legislatura para que estos proyectos puedan ser tratados y para que los subsidios que estamos pidiendo ahí puedan salir. El derecho a la comunicación, como el derecho a la cultura, son dos derechos que están siendo vulnerados con este tipo de políticas económicas. Digo, ya lo vivimos, primero lo vivimos en la dictadura, que esos sectores eran perseguidos, y después durante el neoliberalismo en los 90, también con medidas económicas que hacían que se concentre la comunicación, que se concentre la cultura y que no haya otras voces, que no haya otras expresiones culturales, hace también a una ideología clara de un gobierno como el macrista, que lo que quiere es que no haya muchas voces, que no haya mucha cultura, que lo popular no desaparezca porque ellos no quieren que eso exista. Entonces concentran a través de medidas económicas, concentran la cultura, concentran la comunicación y por supuesto, como siempre decimos, el macrismo que gobierna para los que más tienen, en detrimento de los que menos tienen, gobiernan para unos pocos y justamente quieren que se exprese una sola forma, una sola mirada, una sola visión del mundo. Lo que nosotros estamos planteando es una reducción o un subsidio al aumento de la tarifa, es decir, que un determinado porcentaje, que puede ser el 50% o más, del aumento de la tarifa sea subsidiado. Creemos que de esa manera vamos a poder encontrar por lo menos una primera respuesta que palíe los daños más grandes. Luego habrá que buscar algunas otras soluciones más de fondo que estamos trabajando directamente con los actores para buscar una salida. Y creemos que incluso vamos a tener que llevar esta discusión a los barrios, al territorio, para que todos puedan hacer aportes que nos enriquezcan y nos permitan encontrar verdaderas soluciones para una ofensiva tan grande sobre el bolsillo de la gente, sobre el funcionamiento de las pequeñas y microemprendimientos, de las cooperativas. Es un sector importante de nuestra sociedad a quien nosotros queremos cuidar, queremos estar junto a ellos y queremos darle respuesta. Modesto, nosotros queremos que en los centros culturales se siga haciendo arte, queremos que en los centros de jubilados se sigan conteniendo y acompañando a los hombres y mujeres de la tercera edad, queremos que las cooperativas puedan ser lugares generadoras de trabajo, de empleo y de producción. Queremos que los medios comunitarios sean otras voces, ahora que las quieren acallar a todas, queremos que los medios comunitarios sean esas otras voces que siempre necesitamos. Como ven, los objetivos son modestos, o a lo mejor no tan modestos, pero nosotros queremos trabajar por eso. Estamos y quedamos a disposición de ustedes, absolutamente todos nosotros. Muchísimas gracias. ¿Qué?